Norman Blaine, whose greatest fear... Si él se esfumara de la faz de la tierra, mañana nadie lo notaría. A nadie le dolería, nadie haría preguntas. Y su mayor tristeza es darse cuenta que probablemente tiene razón. Sofá, mesa de centro, silla y mascota, decoración solitaria para una vida marcada principalmente por la soledad. El mismo punto de partida y destino para Norman Blaine, cuyos días y noches son rutinariamente absorbidos en la infelicidad del silencio. Hola, Bob. Hola, Linda. ¿Vas a salir esta noche? No, voy al tribunal mañana. ¡Qué bien, Bob! ¿Te van a dejar practicar otra vez? No, yo soy el acusado. Mi cliente me demandó por $1,000 porque no quedó satisfecha con mi trabajo. Oh, ¿es una demanda? Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Tchaikovsky y Ravel. Al fin la colección de música clásica preferida en todas las épocas. ¿Recuerda esto? ¿O esta hermosa melodía? Música cuya belleza jamás se agotará. Toda en un solo álbum, oferta única. Solo una parte limitada de esta edición especial está a la orden del público. Así que llame al 555-4221 y ordene su edición clásica volumen 1. Aproveche. Pida su álbum, cinta o compacto. Llame al 555-4221. Recibimos pedidos las 24 horas del día. Momentos para recordar toda la vida. Comparta este álbum con sus seres queridos. Rachmaninoff, Haydn, el Danubio Azul de Strauss, las sinfonías de Mozart. Estamos seguros. Hola. ¿Qué tal? Lo lamento, creo que marqué el número equivocado. ¿Perdón? Señorita, de verdad, lo lamento, solo marqué mal. No quiero ser inoportuno. No, no. Está bien. Solo estaba sentada aquí y escuché el teléfono. Por un momento temí que la persona colgara antes de que yo contestara. Sí, sé lo que es eso. Detesto cuando sucede. Por eso no quise colgar. ¿Cómo te llamas? Norman. Norman Blaine. Tienes una voz muy bonita. Gracias. Tú también. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Qué bonito. Oye, ¿te gustaría conversar un poco? Claro, si no estás ocupada o... Claro, me agradaría mucho. ¿En qué me quedé? Hablando con una extraña por una hora. Hora y media, eso es lo más sorprendente de todo. Como si no fuera una extraña y yo... no sé, fuera alguien especial para ella. Estaba nerviosa al principio, pero... Después tanto ella como yo comenzamos a hablar y... Como viejos amigos. Al darme cuenta, yo... Ya había pasado hora y media. Exactamente, fue muy amigable y divertida. Oh, Dios, hace tanto tiempo que no me divertía... Now, I don't know what to do next. I mean, she said I could call her back tonight after 7. I guess she works late. But I'd really like to meet her. I just don't know. Look, Norman, a year and 2 months, you and I have been sharing this office. For a year and 2 months, I've been able to come in here and sit at my desk and pretend that I'm all alone. Because from your side of the room came a... blissful silence. I mean, I really like silence. I have 5 kids. Norman, ¿quieres un consejo? Invítala a salir. Ya sabes, a comer o a cenar o un helado. Vayan al zoológico, lo que sea, solo diviértanse.
El hecho es que no pasaría tanto tiempo hablando contigo si no quisiera conocerte, ¿no es así? Es lo mejor que puedes hacer. Ahora, Norman, tú eres muy agradable, pero en la siguiente hora no me gustaría escuchar ningún ruido. Eso me haría un hombre realmente feliz. ¿Está bien? Bueno, gracias por escucharme. Eso fue un ruido. Soy yo. ¿Sabes que hemos estado hablando por más de 3 horas? Creo que debo dejarte descansar. Está bien. Solo una cosa más, Norman. Quiero que sepas que de verdad disfruté mucho la conversación de anoche y la de hoy. Y quiero agradecértelo. Bueno, igual que yo. Es más, estaba pensando si te gustaría que nos viéramos para cenar o ir al cine. O tal vez a comer, lo que tú quieras. Norman. No hay prisa. Claro, cuando tú puedas. No, en verdad no puedo. La hemos pasado muy bien hablando. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? ¿Por qué no lo dejamos así? Sí. Si tú quieres. Te lastimé, ¿verdad? No. En serio, a mí, como dije antes, me gusta charlar contigo. En serio. Prométeme que me llamarás mañana. Lo prometo. Hasta mañana, Norman. Ah, está bien, Norman. ¿Qué? Hace 5 días que el ratón se comió tu lengua y no has hablado. Es que es muy extraño. Nos pasamos horas y horas en el teléfono, pero no quieres salir conmigo. Voy a darte un consejo. Bien. Norman, tú dices que quieres verla, ¿correcto? Uh-huh. Pero no sabes quién es ella ni sabes dónde vive. Lo que tienes es su número. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Bueno, pues usa los directorios. Llama a la operadora y dile que tienes ese número que crees que es correcto y le inventes que es una urgencia y la convences de darte el domicilio que va con ese número. Y ya que tengas el domicilio, vas y provocas un encuentro accidental. ¿Está bien? Después es toda tuya. Bueno, ahora podría haber un poco de silencio. ¿Hay alguna señorita de nombre Gabriela trabajando aquí? Gabriela, ¿sabe usted su apellido? No lo sé. Tal vez sea de las internas. ¿Dijo internas? Sí, voluntarias. ¿Quién podría informarme? Pregunte a la directora, solo que salió a comer. ¿Por qué no regresa en una hora? Sí, se lo agradezco. ¿Puedo esperar aquí? Desde luego. Thank you.
Veo que le gusta esa escultura. Es muy bonita. Es una historia terrible. ¿Qué? Esa es la última escultura que hizo. Autorretrato. No la conocí en persona, pero si nos guiamos por este trabajo, se perdió un talento muy especial. ¿Por qué una mujer tan joven y brillante querría suicidarse? ¿Se suicidó? Así es. Ya sabes, los clásicos rumores. Pelea de dos amantes. ¡Qué desperdicio! Es muy triste saber que jamás veremos nada más de Gabriela Lindy. Hoy, Norman, en el museo, estabas parado enfrente de mí y hablando con esa mujer. Eso es imposible. No puede ser. No, no puede ser cierto. Está avergonzada. Nunca debí contestar el teléfono. Pero ha pasado tanto tiempo, Norman. Tanto tiempo desde la última vez que hablé con alguien. Es tan oscuro. He estado tan sola. Entiendo. Yo también. Tengo que irme. Gabriela, espera. No puedes irte así. Lo siento espera. Mucho, Norman. Espera. Adiós. Thank you.
ha sido la única que me ha hecho sentir que soy amado. Que no soy tan solo algo inútil. Te extraño. Y extraño hablar contigo por teléfono. Eso era lo único que quería hacer al llegar a casa. Para estar cerca de ti y escuchar tu voz. ¿No te parece extraordinario? Sensacional. ¿Acaso no lo entiendes? Antes sentía que yo era nada. Que tenía nada. Entonces, apareces tú. Y todo cambió. Y pensé, Dios, esto es amor. Por primera vez en mi vida estoy sincera y honestamente enamorado. Y después todo desaparece. Sin ti no queda nada para mí. Lo lamento, Gabriela. Lo lamento. Disculpe, se supone que no puede tocar las piezas, señor. Sí, claro. Queda nada para ti. No te moriza. Eso dije yo cuando estaba tan sola, tan herida, que no logré vencer el dolor. Durante mucho tiempo me hizo tanto daño que no pude resistirlo más. Te amo, Gabriela. No, por favor. Te amo, lo lamento. No creí que esto pasaría. No lo esperaba, jamás. Pero no puedo evitarlo. Te amo. Ven, Norman. Ven conmigo. Esta noche. El museo estará cerrado. No te preocupes. Yo me encargaré de eso. Pero ven ahora. Antes de que cambie de opinión, apresúrate. Sí. Tiempo que nadie me amaba. Ya no quiero estar sola nunca más. Quédate conmigo. Siempre.
exhibición una pieza muy especial forjada en bronce y soledad. Delicada simetría de línea y forma que insinúa el amor al fin encontrado en la dimensión desconocida.